El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, un cordial saludo para todos nuestros televidentes, sobre todo en este día en el que todo el mundo dice que no se puede dar papaya, y que vamos a estar con el mango en la mano y todo el mundo se rompe el coco haciendo cuentas. Y no lo digo propiamente por el partido, lo digo por nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Paso a Paso. Moni, ¿qué más? ¿Yo bien? Lo hice por el partido de la papaya, ¿no? Por el partido de la papaya y de tantos vegetales, porque hoy vamos a hablar sobre niños vegetarianos. ¿Tiene usted en su casa un niño vegetariano? Esos que le dan una vez vegetales y se queda fresco como una lechuga, no tiene ningún problema. De los que, a los que la carne le importa un pepino, lo tiene en casa. ¿Es usted un papá o una mamá vegetariana? Yo conocí unos padres vegetarianos, le pusieron al hijo albaricoque y a la niña Lima María. Imagínese cómo dirían, de tamaño de la deja. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, que vea usted, extremo que puede llegar? ¿Por qué no los invitó y a la vida real? No, porque tenemos unos más expertos y más buenos. Ok, genial. Buenas tardes para todos, un abrazo muy especial. A los que tienen la fe intacta, bien por ustedes, yo no la tengo tan intacta. Pero bueno, la vida sigue y aquí estamos, paso a paso, construyendo este camino por nuestra crianza, la maternidad. Y de todo se ve y cada vez aparecen más las historias de madres cuyos hijos deciden por elección ser vegetarianos o por tradición o por imitación o simplemente porque no les gusta la carne y la rechazan, sí, y prefieren otros alimentos, y empiezan a surgir las dudas, las preocupaciones, en especial con respecto al correcto y adecuado desarrollo de los hijos. Pues hoy estamos aquí para hacerle frente a este tema de la manera que más nos gusta, a partir de las vivencias, de las historias, de la vida real, pero también desde los expertos, desde quienes tienen toda la teoría y el conocimiento. Quiero dar un agradecimiento muy especial hoy. En la mañana, a las 10:30, hicimos un en vivo por Instagram, desde la cuenta de No Más Sopa Mamá. Hablamos una hora enterita sobre lactancia. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a quienes de una u otra manera están haciendo el esfuerzo por lactar, porque a no todas nos resulta fácil, a quienes están haciendo, digamos, como que las veces de superar ciertos obstáculos que a veces les ponen y hacen todo por lograrlo y no lo logran, pues para que no se sientan culpables, hay muchas maneras de dar amor distintas a la lactancia, que siempre será la mejor opción, pero hay otras también muy buenas. Entonces, muchas gracias, yo creo que pasamos rico esta mañana, mucha interactividad, se conectaron muchas gracias. Se aprendió mucho, se conversó chévere. Sí, ahí estuvimos un rato. Bastante agradable. Oh, bueno, dice bonito. ¿La leche materna cabe dentro de la dieta vegetariana o no? Pues vamos a preguntarle a nuestros expertos. Ya le preguntamos a los expertos, porque lo que uno se pregunta también. A mí este tema me parece muy apasionante, muy interesante, porque todo lo que queremos como padres es que los hijos crezcan sanos, que se alimenten bien, que tengan una dieta equilibrada. Pero, por ejemplo, el niño que solo come verduras, ¿puede verdura su curva de crecimiento? Habrá que preguntarse. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, si han tenido la experiencia de ser vegetarianos, veganos, si no se les ha pasado por la cabeza, si tienen una firme creencia del por qué no lo harían o por qué sí. Compártanos sus opiniones, 268-6033, para que todos aprendamos y le echemos más herramientas a esa bolsita que tenemos. Esta niña sí tiene muy claras las razones por las cuales ha decidido ser vegetariana. Y aunque le genera cierta angustia elaborar el proceso, pues ahí está su padre tratando de ayudarle.
Pues aquí vemos una completa convicción de por qué no quiere comerse a los animales. Ay, no, queda uno contagiado. Sí, no, uno va a comerse un chicharrón al lado de ella, con una culpa. Pues, unas alitas picantes. No, por Dios. Pero no, pues está irrespetable su posición. Muy respetable su posición. Al final el papá hace como una buena reflexión y es, vamos a ver cómo te podemos ayudar a que logre ser vegetariana. Y es una de las razones que aducen los niños principalmente, cuando a esas edades eligen ser vegetarianos, todavía no tienen muy claro el concepto de la alimentación, de los nutrientes, de que si la proteína, los carbohidratos, la dieta balanceada, no. Ellos se conmueven más por el tema de los animales, de los seres vivos y demás, pero otros, como el caso de la vida real, les importa un pepino literal, si es un marrano, un pavo y demás, y cambian toda la percepción y la concepción que tenía la familia de ellos. Y como ya hice la introducción, démosle de una vez la bienvenida a Nuestra Vida Real. En Nuestra Vida Real llegan a nuestro set, bienvenidos, Daniel Gompf y Alejandra Eusedan. Daniel, bienvenido. Hola, Alejandra, bienvenida. Dije bien tu apellido, es que tiene más consonantes que vocales, tiene una sola vocal. Sí. Daniel Gompf. Sí. Está bien. Daniel es chef vegano, es certificado en alimentación en plantas y con Alejandra, que es especialista en sistema de progreso, son cofundadores de Ser Sabor. Además, padres de Aurora de 3 añitos y medio. Así es lo más importante. Es lo más importante. Aquí, ese es el título que más valora. Pensen lo que sea. Pero si son papás, ya conocen. Ya. No, sabemos no, que papás Aurora fue de Aurora. La semilla que más mejor floreció en esta familia de... que ya no sé cómo nombrarlos, ahora estábamos hablando de esto un poco, vamos a contarles la historia, pero ellos no son ni veganos ni vegetarianos, o por lo menos así no se denominan. ¿Cómo empieza un poco la historia de ustedes? Bueno, no, eso es una historia larga. Yo tuve un proceso natural, dejé de comer carne porque la carne me dejó antes de irme para la India, casualmente, o sea, yo no lo tenía planeado. No me empezó, o sea, como que la veía y no me atraía, no me gustaba, me caía pesado, entonces dije, bueno. ¿Eso pues, fue a qué edad? Eso fue a los 19. Ok. Y de ahí a los 21 me volví completamente vegetariano, todavía, pues, come lácteos, básicamente. Y nada, pues viví así durante un tiempo, después me metí mucho más profundo. O sea, en esa época comías huevo... queso, huevo no, leche. Huevo no tanto, no. Porque también por cuestión de gusto, okay. Pero queso sí, yogurt sí, ghee, que es mantequilla clarificada también, y sí, de ahí progresé, me profundicé más en el yoga, como en las tendencias del yoga que, en las que me metí en ese momento, hablaban del veganismo, y que para ser practicante del yoga y esto y lo otro tenías que ser vegano. Entonces me metí en ese tema estricto, así, profundidad, y duré como 5 años siendo muy estricto. Después me di cuenta que me estaba aislando de ciertas cosas. Entonces, ¿tú ya habías aparecido ahí, en esta vida, no? Sí, nosotros nos conocimos en India. Uh-huh. ¿Y estabas como en lo mismo? Okay. Sí, yo también dejé la carne en el instante en el que pisé India. ¿Cómo así? ¿Los dos siendo de acá se fueron a conocer ahí? Nos conocimos allá, ¿cómo te parece? Qué simpático. Las vueltas de la vida. Y también me dejó, la carne me dejó. Cuando se acabó mi viaje a India me di cuenta que llevaba 1 mes y medio sin comer carne y dije, bueno, perfecto, esto lo puedo seguir. Y como siempre, tiene uno la vida planeada. Y yo escogí este camino y lo voy a seguir hasta el día que me muera. Pero la vida no es así. Entonces, nosotros pues... sí, quedamos en embarazo, llegó Aurora y nosotros Aurora va a ser vegana y así va a ser la vida, pues. Y como antes de los 2 años... No, pero ya se me fue hasta los 2 años, o sea, nace Aurora, ¿y qué? ¿Lactancia al menos? Ah, bueno, sí. No, hablemos del embarazo. En el embarazo, Aleja, pues, instintivamente empezó a tener ganas de comer proteína animal. Y ahí es donde juega un papel muy, muy, como muy importante no caer... en los juegos de la mente, que porque soy esto, entonces tengo que ser esto y nada más. Y el cuerpo estaba hablando. Me estaba pidiendo pollo, pero yo me sentía súper mal porque, bueno, nuestro trabajo es totalmente enfocado en la cocina vegana. Entonces no me lo permitía y estaba totalmente metida en el cuento de que yo era vegana y entonces mi negocio es vegano y Daniel es vegano y mi hija tiene que ser vegana. Hasta que llegué a Medellín y mi obstetra me dice, Aleja, tenés anemia. Y yo no sabía qué hacer,
porque siempre había sido muy saludable, pero en ese momento no estaba siendo saludable y mi cuerpo ya llevaba 2 meses diciéndome, por favor, comete un pedazo de pollo. Y todavía... Perdón, ¿el cuerpo te lo pidió porque el médico te lo dijo por anemia? ¿Sentías ese antojo? Yo sentía... Como de mujer en embarazo, ¡ay, qué rico, un pedazo de pollo! Pero no se lo permitía. Pero no me lo permitía. Bueno, ya después en ese momento seguía como muy apegada a mi idea del veganismo y... Pero además ya no era por ti sola, ya había una vida ahí de por medio. Claro. ¿No? Pues sí supimos qué hacer, entonces bueno, además, vamos a hacerlo a lo vegano. Esta niña se comió todas las lentejas, remolacha, mora, fresas, todo lo que, casi le doy tornillos oxidados, pues. Mejor dicho, todo lo que suple el... Todo lo que tiene hierro, pan. Y aún así no es suficiente o no le fue suficiente, porque hay personas que lo logran, lo hacen, lo mantienen o no tienen la necesidad. También pues hay una cuestión emocional y de estrés porque nosotros estamos viajando, nos llegó un momento inesperado, como que fue una transición muy dura. Entonces pues todo eso afecta, ¿no? Que el cuerpo reaccione distinto a los nutrientes, a la comida. Entonces pues, y aparte de todo eso pues seguía el antojo. Entonces. Pero el día del parto, literalmente me levanté. ¿Pero llegamos al parto sin comer pollo? No comí pollo. O sea, sí, comí pollo. No, comí un pedazo de morcilla. Me comí un pedazo de morcilla cuando me dijeron que necesitaba hierro. Sí, que es lo que le recomiendan a uno por la sangre. Pero el día del parto a mí me importaba un carajo el yoga, el veganismo, los animales. Yo me levanté y dije, quiero que me hagan una sopa con pollo porque yo voy a tener esta niña y necesito fuerza. Comí sopa con pollo todo el parto, todo enterito. ¿Fue un parto en la casa, sí, con partera, dula? Ah, no, lo más bello del mundo, sí, tal cual, partera, dula, había una obstetra que trabajaba con la partera, pero ella estaba como en una esquinita, tina, agua caliente, velas, pues no, o sea, la cosa más tranquila en la casa, súper, súper tranquilo. Con caldito, con sobeo. Con caldito. Al otro día me levanté y yo lo que quería era huevos, o sea, como que de un momento a otro era como ya no tengo mi mente... entre la idea de ser vegana o no, y yo me voy a comer el mundo entero porque es que le estoy dando leche a esta bebé. Claro, a los 2 meses la bebé estaba... Aurora, ¿eso es Aurora? Sí. Popocha. Entonces, pues sí, como que ahí me relajé mucho más. Igual no me metí en el cuento de comer carne todo el día ni todos los días porque realmente no es lo que a mí me hace falta, pero me flexibilicé un poco más y ya cuando mi hija dijo, mamá, es que a mí me gusta el huevo, pues a ver... No, todavía se me vamos hasta ahí. Mientras tanto, recibimos a Gilma, que está en nuestra línea, 268-6033. Gilma, mamá de Manuela, bienvenida Paso a Paso, Gilma. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Leo. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Gilma. Te escuchamos muy bien. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir sobre nuestro tema hoy? Sí, muy contenta, pues, porque me entró la comunicación y muy feliz de escucharlos porque siempre, siempre los escucho, me encanta el programa. Qué bueno, muchas gracias. Adelante. Yo era para compartirte pues algo, porque yo tengo una hija que es vegana. ¿De qué edad? En este momento ella tiene 21 años, Manuela. Sí. Y muy preocupados pues en la casa porque el papá, la mamá, por ella, porque ella no come nada, absolutamente nada de carnes. Ella no come sino frijoles, las comidas normal, pero carnes para nada. Ella dice que de nada y animales, nada. Y sí tuvo un tiempo que ella se adelgazó demasiado, se adelgazó mucho y ella hace mucho ejercicio, pero nos preocupa porque de igual manera la carne, pues, y muchas cosas tienen su sustancia y todo, y ella no prueba nada de eso. Entonces, muy preocupada, a ver si de pronto hay una experta y a ver qué nos podría como decir con respecto a esto. Claro, Gilma, muchas gracias. Pues ellos en este momento nos están contando su vida real, pero son también nuestros expertos de hoy. Más adelante vamos a tocar el tema, por supuesto, de cómo afecta el desarrollo, la energía. Ellos mismos empezaron también a experimentar aquí dentro de esta historia un momento de mucha actividad física. Y bueno, lo que eso implicó para ellos seguramente te va a servir mucho desde el punto de vista de la teoría y un poco desde la tranquilidad de... Bueno, sí se puede o no se puede y tendré que recomendarle y hacer lo posible porque coma ya tú sacarás tus conclusiones, pero lo vamos a abordar también desde esa parte un poco más experta. Estamos en la historia porque desde luego puede ser muy parecida a la que vivan muchas personas o puede aterrizar un poco lo que ustedes vivieron, el tema que vamos a tocar hoy, que es básicamente la implicación de que los niños hoy en día estén tomando la decisión de ser vegetarianos.
Y decía que no nos adelantemos en la historia porque viene lo que más nos interesa. ¿Lactancia exclusiva 6 meses? Sí, dos años. Pero exclusiva 6 meses, hasta que inició la alimentación complementaria. Uh-huh. Y cuando inició la alimentación complementaria, ¿cómo manejamos el tema? Vegano. Primero fue vegana y segundo, la lactancia la abordamos como ese seguía siendo su alimento principal. Y los alimentos se fueron introduciendo, pero pues no eran importantes, por así decirlo, era más una exploración. Uh-huh. Como al año fue que ya la cosa empezó a cambiar muy lentamente. Claro, y es que recordemos que así debe ser porque de ahí viene el término de complementaria, ¿no? La comida complementa la lactancia, no al revés, no es que la sustituya y después del año ya sí empiezan entonces estos alimentos a cobrar especial importancia y ahora sí a complementar la lactancia. La barriga se debe llenar de leche y no de comida. ¿Y qué empezó a comer, Aurora? Esto fue muy chistoso porque entonces, bueno, yo como buena mamá primeriza, inexperta, ansiosa, le empecé a hacer papillas y esta nana nos miraba como... No, se untaba. Esto sabe horrible, mamá. Como, ¿qué están haciendo con ¿Pero papillas de qué? Uno se preguntará, ¿como veganos o vegetarianos las papillas de lo mismo esta mamá, uno, esta mamá, o son cosas más extrañas? Le hizo planilla, entonces el día de hoy... Zapallo. Un día zapallo, un día zanahoria, un día remolacha, un día... Y no, pues, al tercer día Aurora ya nos odiaba. Miraba cómo usted me está estorturando. Y ustedes comen delicioso. Hasta que un día le entregué un pedazo de arepa con aguacate. Oh, felicidad. Ya, ahí se empezó. Chupó esa arepa. Y ahí empezó, empezó manzana, a comer lo mismo que nosotros. Eso. Pero no comía carne, entonces. No. No. Ni huevo. No. Nada, ¿sí? nada, vegana. Leche, solo régimen. La materna. Y sí, solo la materna. Sí. Ya más adelante, pues la de almendra o la de ajonjolí, es que la que le hiciéramos. Casualmente, y esto es importante para otras personas, nos dimos cuenta que Aurora, pues más bebé, incluso entre los 3 primeros meses, cuando Alu comía, tomaba leche o comía cosas con gluten, a ella le daba reflujo. Uh-huh. Pero reflujo mal. Y en el momento en que ella no tomaba leche, Aurora... Cero Perfecto. Reflujo, dormía tranquila, no se ahogaba, no mocos, no brotes, nada. Entonces, claro, Aurora es alérgica. Entonces, hasta casi los 2 años no probó lácteos, o cada vez que los probaba, tan diarrea, vómito, inmediatamente. Fue impresionante. Ojitos rojos, con el gluten. Entonces, bueno, la bebé es sensible y en efecto, ya pues tiene piel sensible y entonces tratamos de evitar esos alimentos... hasta que de repente sucedió lo sucedido, estábamos con mi abuela y ella se estaba comiendo su huevito de desayuno y Aurora, como cualquier niño por curiosidad, ¿qué es eso? Y mi abuela no tuvo más que darle... ¿2 años tenía? No, huevo fue antes, un añito fue y un poquito. Como año, okay. No, fue como año y medio. Sí. Mi abuela pues no tuvo más que darle, pues su bisnieta, pues tal, y le ¿Y qué era? Un huevito tibio. Un huevito tibio, melcochudo. Un huevito tibio. Bueno, es como con tristeza. No, ternura. Ese chiquitina sentada a mi abuela y mi abuela cuchareándole el huevito. Fue muy tierno. Y le gustó. ¿Estabas ahí? Claro. ¿Casi te da? No, pues, es eso. Es como, yo quería decirle que no, pero ¿cómo le voy a decir que no a mi bisabuela en ese momento tan especial? O sea, si lo pruebe, lo escupe y listo. Pero si le gusta más encima y se lo come y se lo saborea y empieza a pedir más y más y más, bueno, el cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia y esos alimentos están ahí desde hace milenios. O al principio fue un choque fuerte, o sea, eso es lo que piensan hoy, pero en el principio hacer esa transición de... Yo creo que fue una mezcla de... Para mí fue una mezcla de todo, porque como había tenido la experiencia de que mi cuerpo en un momento me dijo, come pollo y yo no me lo comí porque tenía la idea del veganismo, entonces cuando yo la vi comiendo dije, ¿le gusta el huevo? Bueno, le gusta el huevo. Así como cuando llegó, que bueno, no sé si me puedo adelantar, pero cuando llegó a otros productos animales también dije, bueno, le gusta. Ella es sabia y de hecho nuestro trabajo siempre ha sido ayudarle a la gente a llegar a ese punto de su dieta en donde saben que necesitan y no se dejan llevar. Que lo que dicta es el cuerpo y no la mente. Pero me parece que lo toman de la mejor manera, pues. No, no claro. Pero también digo, hoy lo hablan así, pero en el momento... Claro, eso fue una cosa interna y además ni siquiera, el proceso interno ni siquiera fue decir... Pucha, entonces me salió de las manos, sino decir, ok, aquí hay una cosa interesante, o sea, empezó un proceso de construcción muy, muy profundo, que todavía nos está, pues está como en proceso, porque entonces ya hoy en día ni siquiera si come carne o no come carne, que de hecho la carne de vaca no le gusta, se la han ofrecido y no, ella sabe qué se come selectiva. Y qué no. Es selectiva. Pero entonces ya vienen cosas mucho más trascendentales y desde mi punto de vista,
mucho más perjudiciales o más importantes que tener en cuenta, y es el tema del azúcar, la comida industrialmente producida o químicamente alterada. Esos temas, eso es mucho más complicado y mucho más delicado que si come o no come carne. Y en el tema de la crianza, por supuesto que es nuestro día a día aquí en este programa, también el descubrir que pues no le puedo imponer mi estilo de vida, es lo que ella vaya eligiendo, yo acompaño y trato como desde el ejemplo, ¿cierto? Claro. Que es lo que todos hacemos, pero finalmente quienes toman la decisión son ellos. Exacto, eso es de lado y lado. Eso es, si el niño escoge ser vegano, vegetariano, como la niña del video, es de cierta manera el deber de los papás informarse, averiguar, investigar. Ahora, si el niño está siendo obligado a ser vegano, ahí también es otra cosa, ¿no? Porque el niño tal vez necesita algo que no se le está supliendo, o igualmente hay que tener una investigación y un conocimiento. Pero creo que es vital lo que decís, no es dejar por dejar, hay que informarse, hay que conocer, porque uno está ahí es para acompañar y evitar lo que no deba pasar. Y entonces, lo que siempre dice Lu, que ser vegetariano entonces es el mismo plato pero sin la carne, entonces papa, arroz, pasta y ya. Y finalmente eso es a lo que hace referencia a la palabra acompañar, no es siéntese a comer verduras, yo me siento al lado y lo acompaño, ¿no? Con un chicharrón al lado, por supuesto, lo que usted me come, lo como yo. En el proceso de la crianza, de lo que todo ello implica. Después de ese huevo bisabuelazgo, empezaron los huevos en nuestra canasta familiar. Sí. ¿Y cómo se para empezaron Aurora. A introducir otros, para Aurora. Otras a Luis proteínas? Yo seguíamos en nuestra... Eso es para Aurora, convicción, pues porque sí, tal vez lo necesita, tal vez le gusta, tal. Le conseguíamos los huevos de gallina feliz, orgánicos, nos íbamos hasta Llano Grande a comprarle el huevo. Y se lo preparábamos cuando ella quería, cuando veíamos que estaba cansada, pues entonces volvíamos a los pancakes de banano, a ta, 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 ta. ¿Y cómo introducimos las otras cosas? En realidad fue ella, fue la curiosidad de ella la que dijo, mamá, ¿por qué mi abuela tiene ahí una cosa como larga y yo no? Porque tu abuela come chorizo y vos no, y tus papás tampoco. Entonces ella también dijo, no, yo quiero probar. Y quiero probar, es que le encantó. Le encantó. Sí, ¿verdad? Sí. Es difícil resistirse a un buen chorizo. Yo entiendo a Aurora, yo la entiendo. Y lo más chistoso, y de verdad yo quisiera hacer énfasis un poquito en esto, porque lo más chistoso es que precisamente por nuestro negocio nosotros habíamos estado casi que documentando lo que Aurora estaba viviendo en ese proceso de empezar a comer y que iba a ser una niña que iba a tener una dieta diferente, bueno, todo esto. Y en el momento en que nosotros salimos a decir, ay, bueno, lo sentimos, no tenemos más una hija vegana, empezamos a ser súper atacados, o sea, nos empezaron a atacar como, ah, pero ustedes son los papás, ustedes deberían de saber, y no sé qué, y entonces van a dejar que mate no animales. Juzgar. Y Daniel y yo nos quedamos como, uy, no, esto no es lo que queremos para nuestra hija, o sea, lo que quiera hacer, pero sin juicio. Y en algún momento ustedes trataron, pues, como decirle, mira, son animales, estás siendo consciente. A diferencia de la niña del video. Como lavándole un poco sutilmente el cerebro. Yo le dije, yo esta no me la dejo hacer. Aurora, tú has visto los marranitos, ¿cierto? Ay, sí, los marranitos. Eso que tienes ahí viene de un marrano. Ay, pobre marranito. Me ganó. Qué pena, pero qué dicha, reza el refrán por ¿qué ahí. ¿Qué hace uno que pues no se va a quitar? No, pues, y bueno. Hoy en día ha modificado esa decisión o ese camino que está eligiendo, Aurora tiene 3 años, ¿sí? Que ha ido eligiendo, ella ha modificado la vida y el camino de ustedes con respecto a la alimentación. Claro. Sí, mucho. Pues lo que te decía, Ani, por la parte de los alimentos procesados seguimos firmes. O sea, en nuestra casa no hay azúcar blanca, no hay pan blanco. Es una alimentación totalmente integral, balanceada, 90% del tiempo vegetales. No adoptan por ahí. Si quieres, claro, tenemos una cama más o colecho, también lo que tú quieras. pero sí, nos empezamos a soltar un poquito más y a ser más flexibles también con ella. Aurora ya es una niña que va a un centro comercial y ve que hay un helado y pues va a querer un helado y yo no le voy a decir, no, tú no puedes comer helado porque ta, 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 ta. Pues solo helado de leche de almendras, no. No, y que hay, claro, pero pues... Ese sí. Pero pues es no, que no lo tienes en todas partes. No, no la hemos llevado a eso. Aurora no ha probado una torta sí de cumpleaños. Ajá. No, y tampoco hemos ido con ella a un McDonald's o a un correo. O sea, no hemos llegado a eso. Que llegará. Pero pues, ha ido a los cumpleaños. Obvio. Sí. ¿Y cómo se resiste siempre a una nos torta? Encargan la torta a nosotros. Una, o nos encargan la torta a nosotros, o dos,
que es otra de las cosas y herramientas importantes que tengan en cuenta los papás que tengan niños Coco. O que ellos sean así, que quieran que los niños estén así, es informarse y llevarle cosas al niño. Entonces, listo, ahí está la torta, pero hey, yo te tengo esta. Esta es mucho más rica. Te explico, el azúcar es mala por cualquier cantidad de cosas que uno le pueda explicar a un niño de 2, 3, 4 años. Pero tener la posibilidad de que el niño tenga cosas saludables a la mano. Y esa sí es responsabilidad nuestra, porque recuerden, ellos son lo que hagamos con ellos. Muy bien, pues creo que es una historia que ilustra muy bien nuestro tema de hoy, los niños vegetarianos. En este caso, aunque Aurora estaba destinada a hacerlo, ella tomó otro rumbo y le ha sido respetado, como debería de ser, siempre desde el acompañamiento, ¿sí? Pues va ahí guiada por sus padres, siempre por el lado saludable del asunto, pero pues con unos límites que tanto para ella como para los padres. Entonces, ese es el equilibrio que queremos, ojalá se venda en los hogares, porque de esta manera es que estamos aquí tejiendo hogares paso a paso. Además, con unas opciones muy deliciosas, además de saludables, que la vamos a tener ahorita más adelante. Por ahora vamos a un corte muy cortico con el dato en paso a paso y ya regresamos. El dato nos dice que según la Asociación Americana de Dietética, las dietas vegetarianas o veganas adecuadamente planificadas son saludables. Sin embargo, para muchos no deja de ser una dieta incompleta para niños que están creciendo. ¿Será esto cierto? Lo hablamos después del corte, ya regresamos. ¿Coño? ¿Qué coño? A ver las manos. ¿Qué? El dedito, el coño, el pedo, el yuya. ¡Este coño! ¡Ya coño! Ahí está Salomé, nuestra mamá, así siguiendo su dieta vegetariana, chupándose la planta de los pies y la palma de las manos. Ahí está, acorde al tema de hoy. Pues a mí me respetarán cualquier dieta vegetariana, pero un mordisco a esos piecitos, eso es lo mejor que existe. Así es. Recuerde, paso a paso, @telemedellin.tv para enviar sus videos, fotografías y sus grandes citas pequeñitas. Seguimos hablando de vegetarianismo. Pero cambiamos un poco el chip, porque ya escuchamos la historia, pero además hoy son los expertos. Muy bien, repítame por favor la profesión aquí del señor experto. Chef vegano, chef además vegano. Certificado en alimentación en plantas y son cofundadores de Ser Sabor. Yo empiezo a preguntar, ¿qué es Ser Sabor? Lo máximo. ¿Por qué? Además de rico, de saludable, ¿qué es? ¿Qué hacen? ¿Qué aprende uno a hacer? ¿Qué puede disfrutar uno ahí? Ser Sabor es un proyecto muy bonito. Es como nuestra historia de vida como pareja, porque empezó como una excusa de Lu para acercarse, para que estuviéramos juntos. Y a través de eso... Pero explique cómo, lo primero que sucedió fue que organizó una clase de cocina y un par de clases de yoga. Entonces, ahí empezó la cosa. Y años después, cuando ya decidimos pues, estar juntos, dijimos, bueno... Lo primero que vamos a hacer es, vamos a montar una repostería vegana. No, perdón, yo me voy a meter ahí. Vamos a meter la cucharada, sí, la cucharada, porque empezamos con un blog de alimentación vegana y lo que hacíamos es que estábamos viajando por Asia y las recetas que aprendíamos en los diferentes países las volvíamos veganas. O sea, ese era nuestro parche, la excusa para poder viajar. La excusa para poder viajar. Ahora sí. Ahora sí, vaya a la entonces repostería. Entonces, teníamos nuestro blog, fuimos aprendiendo, viajamos por Asia, por India, por Tailandia. Después de las certificaciones y los cursos de culinaria basada en plantas, empezamos como a juntar todos los conceptos. Y finalmente, cuando llegó Aurora, que decimos, bueno, nos vamos a quedar aquí en Colombia, ¿qué vamos a hacer? Montemos una repostería vegana. Y a raíz de que pues, empezó a gustar, empezamos a dar clases de cocina, porque la gente, hey, ustedes hacen eso, qué bacano, ¿qué más hacen? ¿Dan clases? Sí, claro. Entonces empezamos a dar clases de cocina y asesorías en nutrición. Entonces hacíamos esas tres
Más adelante empezamos a hacer catering también vegano. Siempre todos nuestros productos se basan en plantas. Me voy a concentrar un poco en lo de asesoría en nutrición, porque desde luego es como el foco principal de los padres de familia, que nos preocupamos siempre porque nuestros hijos estén como sanos, saludables y bien nutridos. Y hay casos como las de la llamada hace unos minutos, cuya hija ya tiene 21 años, pero está preocupada igual. Y otros como niños que a los 2 años, así contrario a lo que decía Aurora, incluir la proteína animal, deciden excluir la proteína animal, y es cuando hablamos entonces del vegetarianismo. Y la pregunta esencial que nos hacemos es, ¿se puede ser vegetariano y estar saludable, tener una vida equilibrada, sana, un desarrollo normal, una actividad cotidiana con toda la energía suficiente para un buen desempeño? Sí, sí, 100%, 100%, mientras esté bien hecho, okay. Mientras se haga correctamente, mientras no sea pasta, papa y arroz venteado, sino, hey, todos los alimentos del reino vegetal, o los que se puedan conseguir, pues. Y por ejemplo, ¿cómo para quitarle la angustia a esta mamá que nos llamó y a otras muchas que puedan tener la misma angustia, independientemente de la edad de sus hijos, cómo se encuentra el equilibrio sabiendo que para uno como mamá lo más importante es que se coma el pollo? Sí, bueno, no le coma el arroz, pero cómase la carnita. Del almuerzo. O no se coma la taja de pan. Pero vea, el huevito, sí, negociemos sí. El huevito. Sí, las mamás siempre son. Coma nada, no coma la carne. Negociemos, eso con los hijos, negociemos. Y siempre excluye uno, bueno, deje lo que sea, pero por favor el pollito, venga, el pedacito de huevito. Un huevito, el quesito, comas este quesito. Es que no hemos tenido que negociar mucho con Aurora, entonces, sí, ¿cómo equilibramos las mamás esa angustia? Eso, primero que todo, la gente debe saber que tranquilidad, total y pura tranquilidad, porque sí se puede hacer y hay que hacerlo correctamente. Entonces, hay que saber qué alimentos representan qué. Entonces, si se está hablando de proteína, pues es muy fácil, todo tiene proteína, si no, el ejemplo perfecto es un gorila. ¿Qué come un gorila? Maticas, planticas en la selva, que come un elefante, hierbas de la pradera, pues, y vean el tamaño. Entonces, la proteína no es un problema y eso hay que desmitificarlo. Uh-huh. Las plantas tienen todas las, o sea, en el reino vegetal están todas las cosas que uno necesita, todo, proteína, todos los macronutrientes, todos los micronutrientes, suficientes carbohidratos, suficientes grasas. Entonces, simplemente hay que asesorar qué tipo de alimentos en cuántas cantidades se debe consumir. Pero eso sí requiere de una asesoría personalizada, ¿no? Es mejor hacerlo personalizado porque cada ser tiene un metabolismo distinto y cada persona tiene una, lo que se llama bioindividualidad diferente, uh-huh. Que incluye su personalidad, su estilo de vida, sus preferencias, sus posibilidades, ¿no? Porque pues aquí no se consiguen ciertas cosas, sí. o en Estados Unidos no se consiguen ciertas cosas. Así como que en distintas partes del mundo, en distintas partes del país, se consiguen distintos alimentos. Y se crean muchos mitos también, mucha desinformación o información muy limitada. Hay gente que cree que la carne... no, eso es de lentejas, que con lentejas le reemplaza la carne. Sí, es eso es hasta... Ahí va solo 50% del camino. Falta el arroz. Falta. No, pero Leo se ríe, pero es que me van a decir si no se completa la cadena de aminoácidos de hecho, y se vuelve una proteína completa. Es que muchas teorías. Lo interesante de esto, o sea, ¿por qué el tema de la nutrición no se acaba? Y es porque es de las pocas ciencias, porque es una ciencia, está estudiado, hay estudios, hay resultados científicos que se contradicen. Entonces está a un lado lo paleolítico, que es coma carne y ojalá cruda, que es como lo comían nuestros antepasados hace, no sé, 10.000 años. Y está las cosas modernas que son, no sé, el veganismo, el crudo y vegetarianismo, ¿cierto? Que es completamente opuesto, pero es válido para cada persona a la que le funciona. Entonces es difícil decir que esto se complementa así o esto se complementa así. O sea, primera conclusión y tranquilidad para las mamás, sí se puede. ¿Cómo? Sí. Pues hay que asesorarse porque cada niño tiene requerimientos distintos, pero en términos generales ya vamos a entrar a hablar sobre, valga la redundancia, esas generalidades de tener una dieta exenta de proteína animal, pues por lo menos. Suena paradójico, pero es un tema muy carrudo. Lady, está en la línea. Mamá de Andrés Felipe, bienvenida, Lady, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Qué alegría volverme a comunicar con ustedes. Qué alegría volverte a escuchar, Lady. Andrés Felipe, ¿cómo va? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene Andrés Felipe? 18 mesecitos. ¿Cuánto? 18 meses. 18 meses, muy bien. Ajá.
¿Qué nos quieres preguntar? Mi preocupación sí ha venido desde que empecé la alimentación complementaria con Andrés Felipe. Andrés Felipe casi no me come carne. ¿Casi qué? No me come carne. ¿Casi qué? No come carne. ¡Ay, muy bien! Es que casi no me come. Bien, casi no come carne, muy bien. Sí. No, Andrés Felipe, empezando la alimentación complementaria, lo que le hacía con la carnita, como decían las nutricionistas, los pediatras, no la comía. Cuando le hacía sus vegetales, su espinaca con su papita solita, se tomaba toda su sopa. Uh-huh. Hoy en día le estoy bregando a ingresar por lo de las proteínas, que uno no está enseñado ni sabe de ese tema, que aquí lo estoy escuchando, que me está interesando mucho, cómo suplirle la proteína de la carne con otras cosas. Igual me pasa con mi nieta de 5 años, que también le gustan mucho los vegetales, pero muy poca carne. Ok, Lady, pues muchas gracias porque es la inquietud de muchas madres. Entonces, sí. Pues ahora hablamos de generalidades y a eso me refería yo dentro de lo general. ¿Qué podemos recomendarle a estas madres cuyos hijos rechazan la carne? Primero pues, que todo. Y quizá otras proteínas animales. Pues. Seguro. Primero que todo, asesorarse de alguien que sepa el tema, porque sin ningún irrespeto ante los nutricionistas o médicos que han estudiado y tienen su profesión, no todos están de acuerdo con esto o no todos están bien informados. Entonces, bueno, que si uno va a buscar asesoría, busque gente que sepa el tema, que esté empapado o que se especialice en esos temas. Paso número uno. Segundo. Claro, porque quien no comparta, digamos, este estilo de vida dirá, no, es que tiene que estar la proteína animal, pero quien lo haya estudiado dirá, pues si no le gusta, lo podemos suplir lo haya de otra vivido, forma. ¿No? También no tiene que ser un profesional de la salud, puede ser, no sé, un vecino, un amigo, un conocido. Vení, ¿cómo funciona eso? Porque hay gente que, pues yo conozco veganos que llevan mucho tiempo siendo veganos y son 100% saludables, bien desarrollados. Pero Daniel, con por eso energía. Decía yo, en términos generales, obviamente la recomendación es acudan a un profesional porque cada cuerpo es distinto, pero dentro de esos vegetales y esos carbohidratos que manejamos habitualmente las mamás, ¿qué debemos incluir? Por ejemplo, una dieta de un niño que rechaza la proteína. Pues que esa es una respuesta muy amplia porque pues todo. Todo y hay que ¿pero probar. ¿Pero todo es qué? Todo el reino vegetal, nueces, granos, exacto, es leguminosas, es que suena verduras. Muy obvio todo, porque ustedes todo el día están con comida. Pero, claro, porque no sale pero, la pero es que no precisamente eso es lo que hay que hacer, ir al mercado y hoy intento con brócoli, mañana con coliflor y ir viendo al niño qué le gusta, qué le apetece y no porque no le gustó una vez no volvérselo a dar. Hay que repetir eventualmente porque días de días. 10 veces. Sacamos aquí la conclusión una vez con una nutricionista que antes de decidir que a un niño no le gusta un alimento debemos habérselo haber puesto ahí por lo menos 10 veces. En distintos momentos, en distintas preparaciones. Pero la mayoría de la gente se preocupa por los macronutrientes, que son 3, proteína, carbohidratos y grasas. Las grasas deben ser de buena calidad, como el aguacate, como ciertas nueces. Cierto, ese tema, esa línea es como la más sencilla de aceite de oliva, aceitunas, es como la más sencilla de lidiar. Los carbohidratos, la gente no le pone mucha atención, pero es muy importante que sean complejos, que sean integrales, arroz integral, pues la papa, la yuca y los almidones entran ahí porque eso es lo que te ayuda a llenar la barriga, lo que te hace sentir satisfecho. Y lo que es el combustible también. Y lo que te mantiene el pico glicémico estable y no picos, ¿cierto? Entonces, el otro tema que es la mayoría, el miedo de la mayoría de las personas es la proteína. La proteína funciona como un Lego. Son fichitas que se llaman aminoácidos, se van juntando y el organismo los coge de distintos alimentos y arma sus aminoácidos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Comer de todo. Hay unos alimentos que tienen mayor cantidad de aminoácidos disponibles. ¿Qué fichitas cojo yo de esos alimentos? Exacto. No, venga, le voy a proponer. O alimentos que tienen mayor cantidad de fichitas, como el edamame, el brócoli, la arveja, la chía, la quinoa. Edamame. ¿Qué diablos es edamame? Oye, el edamame amaneció a 550 por el kilo. No, porque ¿qué es el edamame para empezar? En este gremio de paso a paso es mame. Sí, pero edamame. O sea, uno llega a la minorista y dice, deme media libra de edamame y me insulta. ¿Qué? Nosotros,
Nosotros en la casa decimos que sufrimos de tiroides. Verde. Tiroide esto, tiroide aquello, tiroide un poco más. Sí, más o menos. Vea, no, es que yo quería proponerles el siguiente ejercicio, porque va a aclarar muchas de las dudas que tienen ustedes y que tenemos nosotros, así no tengamos hijos vegetarianos ni seamos. Pero armemos un menú, un desayuno. Claro. Listo. En Antioquia, arepa. Uh-huh. ¿Arepa con qué? Entonces puede ser un huevo revuelto de hecho a base de harina de garbanzo, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Un huevo revuelto con harina de garbanzo? No, harina de garbanzo hecha de tal manera que asemeja un huevo revuelto. Ah, tiene un sabor muy agradable, o sea, eso también O sea, estamos siendo veganos, estrictamente. Vegano, 100%. Ni siquiera el huevo. No, ya entraba en gastos. Ya. Estamos preguntando a la mano, ok. O con hogao, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Aceitico, tomatico, cebollita, tal. ¿Cierto? Huevo con hogao. El que no sabe, diría, ahí se está comiendo dos harinas. Exactamente. El que no sabe. El que no sabe. Para acompañar eso, por ejemplo, pudín de chía, que ahorita vamos a ver cómo se ahorita prepara. Ahorita lo hacemos, sí. Entonces, ahí ya está, ahí con, se puede hacer con leche de almendra. Entonces, ahí el tema de la proteína, súper, súper suplido. Entonces, tienes tu proteína, tienes tus carbohidratos, tienes tus grasas, listo. Almuerzo. Almuerzo. No, media mañana, porque... Ah, no, es que iba a dejarlas de último para hablar entre las entrecomidas. Ah, okay. Evacuemos las comidas principales. Media mañana, una manzanita con mantequilla de almendras, o un banano con mantequilla de almendras, o una cosa que a Aurora le fascina, es manzana deshidratada con un poquito de yacón. El yacón les encanta. Le encanta, sí. Porque es dulcecito, entonces como que no tienen ese rechazo. Uh-huh. ¿Almorzamos? Unas lentejitas bien caladitas, arroz integral. Si uno quiere, le puede meter alguna cosa frita, un plátano frito, alguna cosa frita por gusto. No porque sea lo más nutritivo o no, sino por gusto. Porque le da saborcito. Y la idea también es gozárselo, ¿no? Uno es un ser humano, uno también tiene paladar, uno tiene una memoria genética, celular, que pues hay que satisfacer también. Verduras, ensalada. La ensalada es muy importante y es bueno aprovechar que los niños están bebés para darles cosas amargas. Uh-huh. Muy amargas. Ese cuento de que le doy miel para que sepa que la vida es dulce y después le doy amargo para que sepa que no... Eso no es así. No, los es tiramos después muy de la importante, miel. Es muy importante. Sí, hasta ahí llegó la cosa. Sí. Por ejemplo, nosotros con Aurora lo que hacíamos en la huerta, sacábamos hojas de kale, que es un tipo de col, que es muy amarga, y se lo dábamos. Entonces, preciso coincidió que era en la etapa de oral. Que le empezaron a salir los dientes. Entonces, pues uno le quitaba la hojita para que no se fuera a atorar. Y se mascaba su tallo y se rascaba. Algo. Pero ya terminamos el almuerzo. Sí, pues lentejitas ensalada, con arroz lentejitas, y ensalada, arroz, y eso está, forma una proteína súper completa. Sí, ya me dio hambre. de algo, ¿qué le gusta a Aurora de algo? Ah, algo. De algo hacemos algo que es como utilizar las herramientas a favor de los papás. Entonces, por ejemplo, para uno meterle mayor cantidad de nutrientes, incluso para los niños que no son veganos ni vegetarianos, y todas las mamás, no, me come verduras. Coge uno, licúa verduras, frutas, un licuado de cosas y después las deshidrata. ¿Ensalada licuada? Básicamente, no, pero con fruta, sí, una cosa bien frutosa, sí. Y llena de verduras, la licúas y la deshidratas. Entonces queda como un cuerito, como una fruna y eso los niños se lo comen y no importa, le puedes poner adentro brócoli, espinaca. Se necesita un deshidratador. Ah, okay. Pero también se puede hacer al horno. Lo que pasa es que digamos que las enzimas no quedan tan... No queda crudo. Si lo mete uno al turco, no. No. No funciona. No, hay varias maneras de hacerlo. O fruta deshidratada, por ejemplo. Ok. ¿Y la cena? Eso depende. Depende un poco de la actividad del niño. También del gusto. La cena es un momento interesante porque... se debe poner como alimentos que dispongan a lo que viene. Entonces, si uno le da cosas muy dulces, pues ellos se... Pero entonces está la pasta. Los carbohidratos tienen la fantástica... como el resultado fantástico que los sube un poquitito, pero después los baja. Entonces, uh-huh. Entran como en somnífero. Entonces, por ejemplo, o sea, que la si le quieren bueno. Dar en el tetero, pasta licuada. Nosotros a Aurora le hacemos una pasta sin gluten...
le hacemos una salsa de marañón, que es pura proteína y magnesio. Y aprovechamos, le metemos hierbita, que romero, que y un poquito orégano. De honguitos. Espero que sigan piel adoptada. Nos tenemos que ir rápidamente al corte porque les debemos el pudín de chía. Nos queda poco tiempo, así que ya volvemos. Nos vamos con Yacón. No. Grandecita y ya continuamos. Con grandecitas, pequeñitas nos vamos. Esta nos la deja Jerónimo, de 5 años. ¡Mami! Ay. ¡Qué sexo! ¿Por qué, hijo? Porque Silvi por teléfono estaba diciendo que tenía que leer muchos sexos. Textos, hijo, textos. Ah, sí, con las que salen Jerónimo a sus 5 años. Muchas gracias por compartirla. Ya volvemos. Déjame amargura. Está bien. Solamente vamos, kale es femenino. Cierto. Sí. Este es un tipo de kale. Hay varios tipos de kale. Kale rizado de la huerta. Sí. Y el que hicimos ahorita, que es El kale, por ejemplo, mientras vamos cortando la zanahoria. La manzana. Es muy rico en hierro. Entonces, para las mamás que están gestando, es muy importante comer kale. Porque, pues, eso es muy rico en hierro. Tiene también lo que hablamos ahorita, los aminoácidos. Tiene una gran cantidad de aminoácidos. ¿Qué tan fácil de conseguirlo eso? ¿Lo tiene que cultivar uno en su propia cada boca? Vez se está volviendo más fácil. Todavía ¿sí? en los mercados convencionales no hay porque es un vegetal nuevo para nuestra cultura, pero ya en la mayoría de los mercados orgánicos se consigue. Incluso se consigue deshidratado y es delicioso para mecatear. Es muy rico. Un super mecato. Uno le da a los niños el paquete. Porque además suele no estar solo, sino tiene pues harina de lo uno, harina de lo otro. Este batido es básicamente no es. Manzana, kale y agua. Entonces, lo que nos va a dar aquí el dulcecito va a ser la manzana. Acá tenemos fibra, tenemos nutrientes como el hierro. Y bueno, lo voy a prender. Listo. Una cosa que se nos olvidó decir acá es que también hay mucho calcio, la almendra tiene mucho calcio, entonces no nos tenemos que preocupar si no es leche de vaca, porque en realidad las almendras nos dan ese poder. Catadora. Hay que probar. Huele delicioso. A manzana. Huele muy rico. Estos son productos que además de aportar la proteína, los carbohidratos y las grasas, dan muchos micronutrientes, muchas vitaminas y muchos minerales. Me lo pido. Despidamos ya, yo me lo tomo. Que le hagan otro porque este no lo va a frutar, Muy bien, nos queda una receta pendiente, la del rábano. Esta es una versión simplificada porque se le pueden meter más cositas, más fruticas, más verduritas para uno. Esta sí creo que nos va a tocar explicarla porque ya no nos da tiempo de hacerla. Lo que hay que hacer es el rábano, ustedes conseguir este que es el daikon o el rojito que se consigue en el mercado, se corta bien delgadito. Casi y a esta, que se pueda ver otra casi vez. Que se pueda ver, yo no la veo, pero cara, es así. De una sola cara. Sí, exacto. Y después de eso, lo que hacemos es que partimos el limón, lo bañamos en limón, le echamos un poquito de sal y lo dejamos remojar un poquito ahí. Más o menos en 20 minutos ya va a estar un poquito más suave y tiene un sabor que a los niños les encanta. Y además, lo último que quiero decir que es muy importante para este tema de la nutrición es que los adultos son el ejemplo. Entonces, yo no puedo pretender que mi hijo se coma una ensalada si yo digo, uy, qué asco. Entonces, por ejemplo, el rábano es algo que a nadie le gusta comer porque pica, sabe a tierra. Esta receta, échale limón, échale sal, déjalo 1 o 2 horas remojando, lo sacudes de vez en cuando, le quitas ese picante, ese como mal sabor al rábano y se lo puede comer uno. Entonces el niño dice, hey, ¿qué tienes ahí? Mira, rabanito. Toca saberlo preparar. Importante es decir que cuando una mamá le diga a su hijo, vaya coma tallos, no es que lo esté regañando, lo está mandando a comer saludable. Hay que cambiar el concepto de las palabras. Muy bien. Y para quienes hemos tenido poco contacto con esto, de verdad, yo por ejemplo lo admito, sabe rico. Poco delicioso. Y hay que darse la oportunidad de probar, conocer, informarse. Y no es tan caro. Mucha gente tiene también en la cabeza que esto es caro, que esto es muy exclusivo. Al contrario, no es más cara la carne. Así es. Sí, bueno, y tranquilo, sí se puede un desarrollo normal siendo así, vegetarianos o cualquier elección nutricional que elijan, lo importante es saber combinarlas y variar. Chao, nos vemos mañana con otro tema para variar. Chao. Se puede combinar.